Avui som uns autèntics afortunats en poder passar una jornada magnífica en una de les zones més exclusives de Mallorca, el Port d'Andratx. Jaime Salvàs, l'artífex de la reforma d'aquesta casa de luxe reconstruïda per gaudir d'una panoràmica d'ensomni. Una construcció moderna i mediterrània projectada cap a la mà és la principal característica d'aquesta impressionant vivenda. El mobiliari de disseny, combinat amb materials naturals, converteixen aquesta propietat en un lloc idíl·lic. Hola, com anem? Hola, què tal? Com estàs? Bé, nosaltres molt impressionats amb aquesta casa, que és espectacular. Sí, la verdad es que es espectacular. Es una casa, estamos en Andratx, muy cerquita del puerto, y es una casa que está encima de la montaña y que disfruta de las vistas al este. Vemos el puerto de Andratx, por la noche es espectacular las luces y al oeste tenemos mar abierto y enfrente la Mola. Sí, i ara només entrar sentim aquest renou d'aquesta font, que és preciosa a més, eh? Sí, és una fuente escultura i està aquí justo en la entrada peatonal de la casa para recibir a los invitados. És una manera ideal de rebre'ls, eh? I tenim aquí aquest element, el Buda, que supos que inspira pau, que dona relax. Sí, el Buda transmite la paz que queríamos transmitir en la casa. Una casa espiritual casi para descansar y además tiene el puerto de Andratx de fondo con las vistas al mar. Bé, idò, tenim moltíssimes ganes de conèixer aquesta casa, podem passar? Por supuesto, adelante. Gràcies. Bueno, pues estamos en el recibidor de la casa y aquí ya se ven un poco las intenciones del proyecto de la reforma, ¿no? Que es abrirnos hacia el mar. Bé, aquí en el rebedor veiem elements com aquest sofà, que és ideal. Sí, és un element puntual. Hemos tratado de hacer que la casa, los materiales de la propia casa, sean sobrios, de colores neutros, para destacar elementos como, ahora por ejemplo, este sofá en la entrada, que además combina un poco con este cuadro. Esto es una solución muy sencilla. Hemos cogido una pieza que es una única, es una unidad, pero la composición en la pared le da un elemento como escultórico y es más decorativo que iluminación. Bueno, hemos llegado al salón de la casa y ¿qué os parecen estas vistas? Yo es que estoy bocabadada amb aquestes vistes maravilloses que tenim. Me sorprèn moltíssim aquesta peça d'aquí, amb aquest televisor enorme. Sí, este módulo, el objetivo inicial fue ocultar un pilar circular que hay dentro de él y aprovecharlo para ubicar la televisión y una chimenea que en este caso es de bioetanol. ¿Això d'aquí és una chimenea? Exacto, esto es una chimenea, la hicimos de bioetanol para que ya simplemente con un líquido ya funcione. Es una casa que tanto se disfruta en verano como en invierno. Me imagino un día lloviendo con estas vistas al mar, la tormenta, y aquí sentados viendo la chimenea. Esta estantería es una pieza antigua, viene de una casa anterior y bueno, es un poco lo que comentábamos, que la casa tiene materiales sobrios para que luego puedan destacar elementos como en este caso esta estantería. I veiem altres elements ornamentals, com són aquests coixins molt mallorquins. Sí, esto es el guiño mallorquín, las yengos mallorquinas, que combinan muy bien con esta casa mediterránea. Jaime, aquest reconec d'aquí és molt ètnic, eh? Sí, es un rincón que conecta el salón y el comedor. Y bueno, tenemos piezas como estos cestos de madera que sirven para recopilar estos cojines que a veces se ponen en el exterior y cuando no hay nadie en la casa lo recogemos aquí dentro. Y piezas como esta lámpara con esta madera, que son como maderas de estas que se encuentran en la playa, ¿no? Y un poco combinando siempre materiales naturales, ¿no? Aquesta altra senalla veiem que la teniu plena de mantes. Sí, las mantitas ahora en invierno, que al estar muy elevados hay mucha corriente y hace bastante frío,
y taparse con esta manta y contemplar las vistas del puerto, pues es muy agradable. Estamos en el comedor. El comedor está ubicado entre la zona del salón y la cocina. Los tres espacios están abiertos, están conectados, pero cada uno tiene su independencia y todos miran al mar. M'encanta aquesta taula i sobretot les potes, perquè són un altre pit, un material molt natural. Exacto, no queríamos una casa fría, queríamos materiales cálidos y la madera es perfecto. Y la mesa es redonda porque teníamos la voluntad de eliminar tantos ángulos y entonces el hecho de ser redonda hace que no se tenga que comprometer con ningún eje, ¿no? Y aparte es una especie de rotonda, ¿no? Que conecta la zona del porche, la cocina, el salón, las escaleras y el patio trasero. Las sillas, una vez más, utilizamos la madera. Son unas sillas de Charles y Reynolds Ames, diseñadas en el año 50, y les da mucha calidez a los espacios. La escalera existente ya tenía esta forma, pero con una barandilla metálica. Nosotros la hemos solidificado para conseguir esta sensación curva. Ajá, en aquest cas heu fet aquesta forma curva que queda molt bé. Sí, queda muy bien las sombras que crea la curva y está muy en sintonía con lo que son las paredes blancas. Just aquí tenim una porta que no sé on condueix. Pues mira, aquí detrás hay un patio que estaba olvidado y lo hemos potenciado, lo hemos conectado con diferentes estancias y si queréis lo vemos. Claro que sí. Este patio estaba totalmente olvidado, en la parte trasera de la casa, y lo hemos conectado tanto desde el recibidor, el salón, el comedor y la cocina, y le hemos dado el mismo pavimento que hay por toda la planta baja para darle una sensación de amplitud. Es un espacio que ha ganado la casa y que además en verano, con el sol que hace en la terraza, se agradece estar aquí a la sombra un rato. I veuràs a tele, veig, perquè no li falta un detall. Exacto, lo que hemos hecho aquí es como un cine exterior. Aquí, por ejemplo, ver una película por la noche es espectacular. Es un espacio pues muy agradable que hemos conseguido y con otra vez hemos elegido la madera para darle calidez al espacio y tenemos la suerte de que este muro de piedra ya estaba y lo hemos potenciado por la noche con la iluminación. Queda precioso. Bueno, pues venimos del patio, pasamos por el comedor y aquí está la cocina. Esta cocina está ubicada donde estaba la original, pero hemos ganado espacio a otra habitación que había detrás. Y la característica es que era muy alargada, con lo cual se decidió dividir en dos islas, ¿no? El color blanco, todos los paramentos verticales son blancos como la pared. Y está todo integrado, los electrodomésticos, la nevera, incluso la campana extractora, que está integrada con el falso techo, enrasada. Fa ganes, de cuinar en aquesta cuina. Sí, es una cocina muy funcional, muy simple, pero que es muy alegre y muy conectada con el resto de la casa. Veiem a la cuina que empleeu elements també com la fusta. Sí, la madera la hemos utilizado para la encimera de esta isla, esta primera isla. Es la zona más social, donde podemos comer, recibir invitados. Y entonces combinamos la madera también con estas lámparas de diseño que nos iluminan. Berenar aquí amb aquestes vistes del matí deu ser com un somni, eh? Sí, la verdad es que es espectacular desayunar aquí y poder ver las vistas, que si me queréis acompañar las podemos ver fuera. Clar que sí. Pues ya estamos en la terraza. Això és espectacular, eh? Sí, aquí tenemos la piscina. La forma de la piscina es la original. És Infinity, però de bon de veres, eh? Perquè pareix que està aquesta continuació de la mà. Fa un poquet com a por, eh? Sí, la verdad es que al principio da un poco de miedo, pero luego apoyarse allí y contemplar las vistas es espectacular. Que se podría pasar horas mirando y mirando la mano. Exacto. Ven también que esta barana, toda transparente, amb un objetivo bien claro. Sí, las vistas. Esta casa era una de las casas de los años 70 que destacaba por tener balaustradas, arcos, tonos melocotón en las fachadas. Las balaustradas desaparecen, preferimos ver el mar a través de estas barandillas de cristal
Y luego cualquier arco lo hemos eliminado y lo hemos hecho ángulos rectos y colores blancos. Pues llegamos al otro lado de la terraza exterior. Aquí lo que es espectacular es ver el puerto, la entrada y salida de barcos, las luces por la noche, contemplarlo desde la piscina o desde el porche. I aquesta zona és la part de Solarium, no? Sí, aquí podemos disfrutar del sol todo el día y además hemos aprovechado para crear esta pérgola para dar un poco de sombra al interior y también nos gustaba esta visual muy arquitectónica, al haber eliminado el pilar de la esquina, pues crea una punta que es una imagen mucho más contemporánea de lo que tenía la casa originalmente. Es una casa muy familiar y, por ejemplo, aquí podemos ver esta escalera que es para colgar las toallas, que está cerca de la piscina. Es una escala molt menorquina, ¿eh? Sí, exacto. Es muy mediterráneo, como toda la casa. Aquestes lámparas exteriores d'aquí m'encanten, ¿eh? Sí, son unas lámparas de diseño bajas en altura para dar una escala más humana en la zona de comedor y de un material preparado para estar en el exterior. Estamos subiendo a la planta piso, la zona de las habitaciones. ¿Quines vistes des d'aquesta habitació, eh? Sí, estamos en la habitación principal y vuelve a dominar los colores blancos en los paramentos verticales que permiten destacar los elementos de color, como en este caso son los cojines, que hemos utilizado verde esmeralda y tonos grises. Aquí hay una pequeña mesa de escritorio y hemos puesto pues una lámpara, la base es de madera, pintada de blanco, entonces sigue encajando con las tonalidades de la habitación, pero le da un poco de calidez también, ¿no? Bueno, estamos en el baño de la habitación principal, que por supuesto da las vistas al mar, que de hecho es lo más espectacular de este baño, ¿no? Las entradas de luz con vistas al mar, aquí encima de la bañera vistas al puerto y por otra parte en esta ventana de aquí vistas al mar abierto. Porque en la zona de picas ya el mar se refleja en el propio espejo y entonces así la distribución era la más óptima. Bueno, y ahora salimos a la terraza que tiene estas vistas al mar y da gusto despertarse aquí y salir a la terraza. Bueno, pues la terraza de la habitación principal con las mejores vistas a mar abierto. Y aquí teníamos en la casa original una barandilla de balaustrada que prácticamente nos bloqueaba la vista hasta un metro de altura. Entonces las hemos quitado totalmente, como en el resto de la casa, y hemos puesto esta barandilla que es mínima expresión, que no nos entorpece las vistas. Ara mateix pareix que estàs com a volant, eh? Claro, la casa está en una montaña, entonces las perspectivas son espectaculares porque parece que está volando. En cuanto al mobiliario, me encantan estas cadiras. Sí, estas sillas son curiosas, son unas sillas de diseño. Parece desde cerca incluso lana, pero es un material perfectamente preparado para el exterior. Y son un tono muy discreto y funcionan muy bien. El capçal rosa de aquí me encanta. Sí, aquí en esta habitación lo que hemos intentado es que todos los paramentos verticales son blancos, las puertas lacadas de madera lacada blanca, las cortinas blancas, la mesita de noche blanca, la mesa de escritorio blanca, lo que permite destacar los elementos con colores, ¿no? Como son estos cojines, estas plumas, la lámpara o el cojín de esa zona de altura. Y además hemos creado este banco de obra, que es muy apetecible ponerse así aquí y ver el mar y leer un libro, por ejemplo. Estas montañas son preciosas. Y de hecho, este es mi rincón favorito, ¿no? Es donde se ven las mejores vistas. Bé, i do, des del teu racó favorit, arribat el moment d'acomiadar-nos. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer conèixer aquesta vivenda, és preciosa.
Muchas gracias, ha sido un placer y podéis volver cuando queráis. Venga, y do, fins una altra. Adeu, adeu.